Titula El saber del otro. ¿Y qué es de la vida, maestro? Una interrogación. Y una apostilla. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pedro Calderón de la Barca. Hace más de 400 años que Pedro Calderón de la Barca, en el texto La vida es sueño, nos pone a pensar si la vida es un sueño y como la vida es un sueño, los sueños, sueños son. A sabor abierto lo reconozco. La siguiente historia es cierta, si no, me la he inventado. Y eso también es cierto, tan verdadera como las mentiras. A Raúl González Navarro lo conocí mucho antes de vernos. Era él y no otro el que se había dado la maña de hacer grandes a unos chiquillos rurales con ideas mundiales, a unos jóvenes rodeados de violencia, de extrañeza, de comodidades, pero de grandes ilusiones. Y solo Raúl supo, por los años 80, que allí había sueños por cultivar, hombres y mujeres por desafiar. No le importó que la vida fuera un sueño inconcluso, como insiste Pedro Calderón de la Barca en su año 1635, época de muchas pulgas y plagas para la humanidad. Con Raúl jugamos ajedrez, aprendimos a filosofar, a escribir, a ser dueños de nuestra historia, a jugar, a ver la vida con trazos rebeldes, pero ante todo a reírnos. Una más de sus añorables enseñanzas, de aquella inteligencia inagotable. Pocos sabrán de mí, pero yo sí sé demasiado de lo grande que ha sido en mi vida el maestro Raúl González Navarro. Se comportó con la grandeza de Sócrates, con la creatividad de un poeta al estilo de Raúl Gómez Hatín, con la sensibilidad de un juglar vallenato, con la inconformidad de un filósofo nihilista. Nietzsche vivía en su sangre y con la ilusión del pintor Picasso u Obregón. Todo un ironista de la vida que quisiera para sí Richard Rorty en contingencia, en ironía y solidaridad. Un prólijo de las esperanzas que se traducía en nuestro Freire y, cómo no, de un atento con los demás que lo quisieran para sí las clases políticas, todas devenidas a menos. Un hombre de convicciones claras, cual Rodolfo Kusch, con una inteligencia superior que ningún político del país lograría entender. No he conocido otro, no he visto otro maestro con tanta capacidad para provocar. Tal vez Harari, en su Homo Deus, de conocerlo, le hubiera dedicado unas líneas. Un hombre con tanta lingüística para conmover a los estudiantes y llevarlos a gestarse sus propias oportunidades, que Byung-Chul Han lo hubiese celebrado. Su gran amor, el periódico El Martillo. Justo ahí le conocí en su faceta de periodista, otro de sus caminares. El periodismo sin reservas. Ayudé a imprimir alguna de sus innumerables publicaciones por allá cuando apenas cumplía mis 13 años. Escribí como estudiante un artículo sobre la ola invernal y el mal estado de las vías, allá por los 80, donde llovía con la insolencia de Macondo. Gracias a esa prima experiencia pude escribir, pintar, conversar y hacer de maestro, ya como hombre maduro emerjo en su memoria, cual sujeto comprometido con el conocimiento, con el pensar solidario. El Martillo es la aventura editorial de Raúl. Allí se habla de todo. Abro comillas. Nada está prohibido, todo hay que decirlo. La palabra no se le puede quitar a nadie, solía decir este genio. Escuchar es una de las grandes virtudes de un maestro. De eso, además, es que estabas hecho, Raúl, de largos silencios para darle la palabra al otro, para reverenciar la escucha y congratularse en el silencio. Las paradojas de la vida brotan silvestres, no hay que cultivarlas.
En mis travesías académicas por Colombia, Argentina, Chile, México, India, Turquía, Dinamarca, Escocia, Francia, España, Italia, Haití, República Dominicana y muchos otros lugares. Los cito no por capricho ególatra, sino para mostrar hasta dónde ha llegado la semilla del maestro. Se me ha preguntado por ese gran profesor que hizo de mi vida un viaje, lo he dicho y lo seguiré nombrando con mayúsculas, Raúl González Navarro. Desde aquellos lejanos días, bastante agua bajo los puentes ha corrido. Aprendí que mi mayor bien constituyó ese mundo agrícola, por saberme de entre pueblos, Marquetalia, Manzanares, Victoria, Pensilvania y Manizales Caldas, que por más que presuma Manizales, jamás abandonó su pueblerino origen. Saber de nuestro origen, la necesidad de volver a nuestra Ítaca al estilo de Ulises, eso nos lo enseñó ese maestro, quien intuía que muchos saldríamos del lomo de una mula al más remozado avión y a los mejores hoteles. También nos enseñó, sin credo religioso ni dioses estereotipados, que jamás podríamos pasar por encima de los seres humanos. Aprendimos a invalidar que el fin justifica los medios. Aprendimos que las personas han de ser vistas siempre como fines y jamás como medios. Y que un maestro comprometido con sus saberes nos ayuda a transitar los abismos del mundo, nos inspira en toda nuestra existencia. La educación está hecha para enseñarnos a caminar por el mundo en sus abismos. El mejor homenaje que puedo rendir en cualquier día del maestro es poderle decir al maestro Raúl que ha dejado una semilla para la humanidad, que sus estudiantes, que sus amigos, que sus seguidores siguen en pie de lucha por movilizar conocimientos y conciencias dormidas, por emancipar sujetos, para apostarle a las libertades colectivas. Te puedo decir, Raúl, que te he llorado, que me he reído con tu historia, que has gestado cual Dios de aquellos que sí sabían rodearse de personas de grandes apuestas intelectuales, que estamos en deuda contigo. Aquí se puede señalar con tranquilidad y sin envidia. Tus estudiantes nunca superarán al maestro que fuiste y eres. Aquí ninguno queremos superarte porque te disfrutamos sabiendo que saberse discípulo y amigo de Raúl ha sido el más elevado premio de nuestro mundo intelectual. Recuerdo que el mejor libro que he rapado, mejor decirlo en términos propios de nosotros, que me he robado, es El elogio a la locura, de Erasmo de Rotterdam. Te lo robé a ti, Raúl, y tú dejaste que tú sabías que yo era el ladrón de ese libro y te quedaste en silencio. Que los libros en pasta roja de literatura rusa que tengo, que me confiaste, que me vendiste sabiendo que para ese entonces no tendría dinero para pagarlos, aún los tengo. Cuando he cambiado de domicilio, esos libros junto al elogio de la locura van primero, después les seguimos nosotros. Raúl, las preguntas directas al sujeto, tan practicadas por ti, son hoy mi gran registro cognitivo. Tu capacidad de entender a los estudiantes se volvieron premisa en mí. Esa inteligencia para convencer, para conversar con las gentes del común, con los paisanos de a pie, constituyen una de las enseñanzas más profundas. Y qué maestro de tan insuperables enseñanzas comprendí que la gran academia no es solo para los sabios ni los profesores, sino, y cómo no, para la humanidad que nos rodea, para la humanidad que va de a pie. Contigo aprendí que no precisamos de héroes, pero que de buscar ídolos no fueran futbolistas o gentes de la farándula que intoxican la realidad, ofrecen demasiado poco. Contigo aprendí a querer un profesor, a darle lugar en mi vida, a decirle a los estudiantes que si van a tener algún ídolo, sea un profesor y no alguien de la farándula
o de estos que hacen goles inútiles por la vida. Y tú, junto a muchos otros, me hicieron posible ser un soñador y un utopizador. Después de ti he tenido, claro que sí, enormes intelectuales en mi vida, avanzando, pensando, soñando, diseñando. Pero ahí, el primero, ahí ese lugar que ganaste, cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía desesperanza, es tuyo. ¿Y qué es la vida, maestro? Así inicio el título de esta conversación. Es ese viaje entre dos nadas. Es la ventana al universo. Es la ironía del existir. Es aquello que nos conmueve. La vida, maestro, es saber que jamás podremos burlar la muerte, que la vida es una ilusión, un frenesí, que la vida es un esplendor de la creatividad donde a veces disponemos de curiosos ingenios para desear aburridas eternidades, olvidándonos de vivir aquí y ahora en los tremores de lo efímero. Lo dicen hasta en la farándula que allí, la verdad, saben poco. La vida, maestro, es disponer de lenguajes para olfatear, saborear, palpar, escuchar y observar la ventana al caos con la fruición de los niños. La vida es reiterarse en la aventura de los jóvenes y la calma de los ancianos. Que viva la vida, maestro. Así la muerte nos arrebate a genialidades como usted. Algún día la vida enamorará a la muerte, como nos sugiere Saramago en Las intermitencias de la muerte. Y asustados le diremos que sea infiel, que no se olvide de los vivos. Le pediremos que siga pendiente de su incansable tarea para que nos recuerde la grandeza de vivir con la esperanza de morirnos. Raúl, saber que mis obras literarias, que mis ensayos filosóficos, que mis apuestas académicas, que los aplausos que he recibido en los distintos teatros del mundo, que los reconocimientos que he recibido de universidades, de instituciones que jamás creíamos que iban a existir y existieron, de organizaciones sociales que jamás creímos que iban a existir. En esa época no existía Raúl, no existía el Internet, no existía el Google, no existía el WhatsApp, Raúl. Esas cosas no existían. Y hoy, en el medio de todas esas redes, hemos cultivado un extraño reconocimiento en la humanidad, que en lo profundo es un reconocimiento a ti. No hay duda, Raúl, que en todo homenaje hay nostalgias, lágrimas, risas y alguna valentía. Porque como nos dice Mario Mendoza, nadie se arrepiente de haber sido valiente. De lo que uno se arrepiente es de sus cobardías. Y tú nos enseñaste siempre a ser muy valientes. De ahí que tenemos pocas cosas de arrepentirnos cuando pase por aquí la muerte que tendrá que pasar a llevarnos no a ninguna eternidad, sino a la muerte, como la muerte es, para descansar allí en el silencio, que el silencio es. Recuerdo como si fuera hoy el poema de Amado Nervo, escrito que Raúl nos pidió leer e interpretar en una mañana rugosa, plena de brumas, al cabo que las golondrinas jugaban a esconderse y nosotros a no verlas. Muchos leímos sin entender. 4 décadas después, mira la paradoja, Raúl. Aquel poema se torna como una sinfonía majestuosa e impetuosa. Irrumpe victoriosa porque al fin la entiendo. No te conté, Raúl, que en aquella época mis amores eran la profesora de inglés y francés y aquella estudiante que se cayó y le vimos su ropa interior. Y ella, muy altiva, con algunos colores, nos dijo que se ganan con ver y no comer. Y usted con una inteligencia distinta, porque nosotros no teníamos los lenguajes que hoy tienen los jóvenes, respondió. Hay cosas muy hermosas en la vida que no necesitan ser comidas, con disfrutarlas es suficiente. Las obras de arte que hay en el Louvre, el Quijote de la Mancha y muchísimas otras obras de creación humana, las disfrutamos sin necesidad de comerlas. Entonces te hemos disfrutado y no tendremos necesidad de comerte, fue la respuesta. A partir de ahí, Raúl, entendí que la belleza de la estética es una construcción por la cual viajamos y que la belleza estética
y los deseos de lo bello no siempre coinciden con otras necesidades sociales. Y que lo feo, Raúl, también nos dijiste, hay que quererlo. Y que lo feo, Raúl, también hay que amarlo. Porque si queremos la rosa, también debemos entender y amar las espinas. Estoy por sospechar que el maestro supo que no tenía cuentas con la vida, que la vida tampoco nada le adeudaba. Raúl se fue en la inocente emoción de haber quedado en paz y sin anhelos de eternidades ni salvaciones. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. El poeta Amado Nervo. Muchas gracias y este ha sido el homenaje a un profesor en el Día de los Profesores y lo quería compartir con ustedes. Total, que si tienen alguna pregunta, estaré atento. Muchas gracias. Maravilloso, doctor, y me pone a pensar usted ahora en las circunstancias, como lo decía usted, el gobierno de los gobiernos que no garantizan la salud de los pueblos y entonces es más fácil confinarlos. En el aprecio por la belleza y en este ejercicio que usted hace con su profesor, sin duda que lo que queda de fondo, me queda de fondo a mí, es que tenemos que ser inspiradores. Y un docente inspira a un muchacho. Usted lo mandó por más de 20, 30 países. Eso significa que lo inspiró. Y eso tiene que ser lo que acontezca con un docente nuestro hoy. Pensaría que el ejercicio de aprender está sujeto a dos partes, el que lo inspira y el muchacho que lo asume. Y el muchacho que hoy tiene las condiciones que usted mencionaba que no existían en la época, no tenemos Google, no tenemos Internet, no tenemos nada. Pero el muchacho tiene esas posibilidades. Tú entras por Coursera y puedes recibir un curso gratis en Harvard, en cualquier institución del mundo, con un premio Nobel. ¿Quieres? Y si quieres el certificado, el diplomado, el curso, la especialización, paga 100, $200 y ya lo tienes pegado en tu casa. Las posibilidades son infinitas, lo que necesitamos son animadores, entusiastas, que le digan a la gente que sí se puede. El homenaje que suelo rendirle al profesor es también un llamado a que nosotros preguntemos a nuestros estudiantes cuáles son, si necesitamos héroes o ídolos, cuáles son esos ídolos. Si encontramos que su ídolo es un futbolista o es alguien de... o alguien que le ha hecho tanto mal a la humanidad, no sé, hay gente que puede amar a Pablo Escobar con profunda convicción, o no sé qué otro criminal del mundo, alguien que se haya llevado una vida de por medio ya no tiene derecho a ningún tipo de cultivo emocional, pero en países tan desquiciados como el nuestro, eso ocurre con mucha frecuencia. Y también entendí que cuando a mí me preguntan cuáles han sido esas personas que han cultivado y que han hecho posible mi vida, evidentemente tienen que estar mis padres, evidentemente tienen que estar amistades, evidentemente tienen que estar muchos amigos, que son muchos libros que están ahí esperándolo a uno, porque los libros son amigos, canciones, muchas cosas que hay en el mundo que te están esperando y que son amigos, porque cuando tú vas a ellos, ellos no te rechazan, un libro no te rechaza, una canción no te rechaza, un poema no te rechaza. Una escultura no te rechaza, una arquitectura no te rechaza, siempre te rechaza, es un ser humano, jamás un texto te rechaza, jamás una película te rechaza. Los rechazadores de hombres y de seres humanos somos los mismos hombres, somos las mismas mujeres, somos nosotros los sujetos. Y con Raúl aprendimos muchísimas cosas. Y la invitación muy pronta a todos nosotros es que sin miedo le hagamos buscar a nuestros estudiantes cuáles han sido sus grandes personajes en la vida. Y cuando navegan con lentitud y con calma, de 1000 profesores siempre van a tener que encontrar uno o dos. Pero es también hacerlos razonar y hacerlos cultivar otras emocionalidades, porque la pasión de uno no puede ser ¿ves? Alguien que se llame Messi, alguien que se llame Ronaldo, alguien que se llame James. Es estar muy equivocado, o que se llame Madonna. Que esos sean sus ídolos, realmente hay muchas equivocaciones en el mundo. Que sus ídolos no sean, o si es que hay necesidad de ídolos o héroes, no sea un médico que te salvó la vida, no sea un transportador que te lleva todos los días de un lado para otro, no sea el que te vende las frutas y te las tienes frescas, no sea el que te vende con amor un libro, que no sea un profesor, es porque nosotros nos estamos olvidando de lo pronto y de lo más inmediato.
y lo más inmediato es lo que está a nuestro alrededor. Aquí es un homenaje a lo más inmediato para decir que cuando no somos nosotros nos damos cuenta de lo más inmediato, el mundo está para todos nosotros. Y la apuesta de Ulises, la apuesta de Homero, es que todos queremos volver a Ítaca, todos volvemos al lugar donde estamos. De hecho, la gente está sufriendo ahora porque no puede hacer el viaje de Ítaca, es decir, no puede salir de su casa y volver por la tarde a su casa. Ahora están todo el tiempo en Ítaca y cuando uno está todo el tiempo en Ítaca también se aburre. Uno quiere salir de Ítaca 20 años, como le pasó a Ulises, y cuando vuelve a los 20 años notar que su casa es distinta, que su mundo es distinto. Es lo que nos enseña y fue lo que nos enseñó Raúl por allá, unos chicos rurales en aquella época, para decirles, muchachos, que no son altas tecnologías, que no son las internets, que no son los Google, que no son los certificados que nos dan, que es ese gran profesor que sin tener los medios aparentemente tecnológicos, los más grandes medios tecnológicos, es capaz de movilizar las más grandes mentes del mundo. Que nos enseñó a hacer teatro, que nos enseñó a jugar ajedrez, que nos enseñó cómo se hacía atletismo, que nos enseñó que existía la Gioconda, que existía la Mona Lisa en una ruralidad, era como quien te mostraba el mundo. Hoy estamos llenos de profesores con todas estas tecnologías que sus estudiantes no saben un medio centímetro de información cultural, porque no saben más allá o de su información del tubido, de su información de la matemática, disciplina, porque cuando uno enseña una simple disciplina no es más que eso, que un conocimiento disciplinar. Entonces mi homenaje a Raúl es ese hombre multidisciplinar que generó una gran cantidad de estudiantes. No hay estudiante que no citemos el colegio y Raúl, y que no, incluso no lloremos cuando recordemos a Raúl, y Raúl no tenía esas tecnologías de hoy. Es una maravilla, es como ser capaz nosotros de decir que en Colombia somos capaces de producir personajes más grandes y más potentes que Sócrates o que Platón o que Nietzsche, y que se llaman Raúl González, y que ustedes cada uno han tenido su profesor o profesora que han hecho esa grandeza. Y cuando nosotros somos capaces de hacerle el homenaje a lo local, de hacerle el homenaje al papá, a la mamá, de hacerle el homenaje a los nuestros, podemos esperar otras cosas, podemos esperar otras cosas. Pero sí me interesa pensar qué es lo que está haciendo el Estado para restringir, cómo el Estado está afilando para controlar gente, en qué 1984 nos vamos a convertir nosotros, en qué sociedad de la vigilancia nos vamos a convertir nosotros a partir de ahora. La tristeza que presidentes, ministros, miserables alcaldes estén gastando millones de euros, señores, de dólares, millones, no son 1.000 pesos, millones de euros, mírenlo, en la imagen, gastando para quedar bien en imagen, a ver si un día de estos cambian la constitución y se reeligen por otros 20 años, porque el problema de las pandemias y estas grandes catástrofes universales es que se forman los dictadores. Es posible que lo que se venga, y les advierto, es que cambien la constitución para reelegir a este y a todos los otros miserables que quieren quedarse 20 años en el poder, porque eso también es muy de América Latina. Izquierda y derecha quieren durar eternamente en el poder, porque en América Latina no aprendimos a delegar el poder. Y tenemos que aprender a delegar el poder. Yo no creo en Dios ni me interesa, pero yo miro con mucho respeto al Papa Ratzinger, ese señor que tenía el cargo más importante, que es el cargo que más fieles tiene en el mundo. Una persona es la persona que más fieles dirige en el mundo. Los musulmanes, no se sabe quién es el gran líder de los musulmanes, son muchos, pero este señor es el que más fieles dirige en el mundo. Y dijo, cuando yo me di cuenta que siendo un líder, que estando dirigiendo esto, no podía dedicarme a Dios, me retiré para dedicarme a Dios. Es la grandeza de alguien que es capaz de dejar un cargo. Y en Colombia y en estos países, estos tipos están ganando, botando millones de dólares para seguir en el cargo. Y no importa la gente que se les muera. Entonces la invitación es a que nosotros pensemos más qué es lo que nos están tejiendo más allá de esto. Después vamos a salir tranquilos en la calle. Las pandemias son históricas, lean, vayan, qué pasó en el 20, vayan, qué pasó en el 1850, vayan, qué pasó en 1650, usted vayan y verá. Y hoy estamos viviendo una crisis potenciada por los medios de información, muy súper mal manejada por los presidentes, pero mediáticamente muy bien convocada por ellos. La invitación es, ¿cuáles son esos héroes de a pie que nosotros tenemos, que nos hacen pensar el mundo, que nos hacen fracturar nuestras verdades, que nos invitan a movernos de donde estamos, a romper
romper las realidades en que estamos. De ahí que cada uno de ustedes tendrán que buscar su Raúl González Navarro y empezar a escribirle con mucha pasión. Se trata de que un profesor le diseñe a uno un mundo posible que uno no tenía pensado, que uno no tenía fraguado, entre risas, entre tensiones y entre todo esto. Básicamente ese es el homenaje que yo quería rendirle y es el homenaje que les quiero rendir a ustedes porque soy un convencido que muchos de ustedes vienen haciendo enormes labores. Yo lo digo en todos los lugares donde puedo. Para mí, si hay alguien que yo cultivo con mucho amor son los profesores, que nos regalemos nosotros ese regalo del diálogo, que nos regalemos nosotros lo feo que nosotros hacemos, que nos regalemos nosotros lo feo del mundo, que nos regalemos nosotros todas las fealdades sin odios, que nos las regalemos y nos las compartamos también, porque lo feo también está entre nos, si no es que somos nos. Bueno, damos un agradecimiento muy especial al doctor Miguel Alberto González González. Muchas gracias por regalarnos esas palabras del alma. A continuación, escucharemos a nuestra directora académica, la doctora Ángela María Sánchez Osa. Buenas tardes para todos. Bueno, se desconectó el doctor Miguel, pero quisiera iniciar estas palabras y se las haré llegar a él dando las gracias por su intervención. Yo les quiero contar que para mí siempre es un placer escuchar al doctor Miguel. Fue mi profesor en la maestría y es una persona que siempre, como se pudieron dar cuenta, nos insta mucho a pensar en cuáles son nuestros ídolos, en cuáles son los lenguajes de poder que empleamos en el aula y en nuestra vida en general. Nos insta mucho a pensar en cómo movilizar el pensamiento y cómo movilizar nuestro pensamiento, en cómo hacer una apuesta por horizontes mucho más humanos. De hecho, uno de sus libros se llama así, el primer libro que yo leí de él se llama Horizontes Humanos y los invito a que en algún momento lo puedan consultar. Y en cómo podemos hacer todos para recuperar ese maestro como intelectual.